Buenas tardes, ¿qué tal, Seizar? ¿Cómo vas, tío? Bienvenido a un pequeño stream. Tengo aquí el tupé que se me cae. Bueno, pues nada, vamos a seguir con esta partida catastrófica. Catastrófica en la que hubo profetas dentro de los seguidores. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? Bienvenido. Un día más a la destrucción de Babilonia. Vamos a darle un poquito, venga. Vamos a seguir. Bueno, hoy se ha habido noticias de... Esto está bien. A ver, que se me ha quedado petado. Ha habido noticias de... Bueno, noticias. Creíamos que va a haber noticias de Age of Wonder 4, pero noticias ha habido. Las noticias han sido que va a haber noticias la semana que viene. Esa ha sido la noticia. La noticia ha sido que va a haber noticia la semana que viene, seguramente. Así que, bueno, a ver qué nos cuentan. Bueno, vamos a ver. Bueno, volvemos a nuestra queridísima Babilonia intentando rescatarla de sus cenizas. A ver, ¿quién ha fallecido? Amata ha fallecido. Ah, bueno, sí, es verdad, la reina, claro. La reina Amata falleció, claro. Justo vimos el entierro en el último capítulo. Y nada, ha fallecido. Su pueblo acude a la corte para iniciar los ritos funerarios. Es un privilegio que Antonia supervise los preparativos, ya que todos conocen su devoción judía, ¿vale? Tras el sepelio, Antonia se acerca a ti sin la compañía habitual de sus séquito de sacerdotes. ¿Tomarás esta oportunidad para acercarte a la matriarca? Sí, claro. La tengo que pagar, ¿no? Mojigata de la matriarca, mojigata la llama. que no. Que tenemos pasta. Ya por pasta. Venga, vamos a irnos con el judaísmo a tope y vamos a hacer guerras santas. Las tres familias nobles han decidido encargarse de los festejos por tu coronación. De acuerdo con la tradición, el anfitrión te obsequiará con un regalo que represente los valores de la familia como recordatorio de su buena voluntad. Eso no me interesa. Arquero en Babilonia. Y 20 de amorreo. Pues no, no estamos más caldea la que tenemos regular. Pero 140 de comida me lo paso yo por el arco del triunfo, tío. 400 de cultura está mucho mejor. Pero ves que en Babilonia... Vamos a obtener arquero, el arquero en Babilonia. Han pasado años desde que rescataste a tu devoto amigo Canino de su desesperanzada suerte. Tu piedad ha sido recompensada desorbitadamente. Ahora, cuando le llega la hora, reflexionas en el regalo que ha sido su compañía. Justo entonces fallece. Doy gracias. Me enseñó a mostrar valor. Nada, nada. Vamos a convertirnos en cortes. Esta que estudia táctica. Un rival de Gamaseo nos ha ofrecido información incriminatoria sobre ella. Si tal información llegara a los oídos del público, sin duda alguna sería su reputación saldría. No. No fiamos de ella. No puedo vilipendiar uno de mis buenos generales, ¿no? Bueno. Vamos a ver si aguanta Kiss. Seguimos haciendo templos. O empezamos, tenemos poco hierro. Podemos forrar todo esto de hierro. Antes de meter mina. Vale. Intenta que haya construcciones por todos lados. ¿Esta de cuánto es? De 6,5. Una puta basura. Así. En madera vamos más 7. Esta es de 6,5. Tampoco me gustan estas de madera. Teniendo mejores sitios. Hasta el molino. Aquí hay sitios de madera muy buenos. Fíjate. Hay de 7, aquí hay uno de 9. Herradero. Vale, poco más podemos hacer. Es muy triste. Muy triste. No tenemos ciudadanos, pero casi, casi, ¿eh? Podríamos esperar algo, el archivo, venga. Son 3 solo. Vale, venga. Y tenemos solo 3 unidades militares, que van a hacer poco.
¿A cuál es? Ah, otro. Este es uno que nos han dado. Vale, tenemos tres que se puedan mover. Vete aquí, va subiendo de nivel. Le vamos a añadir ya general. A esta. Este. Nada, por aquí no se puede pasar. ¿Y por aquí? Y por aquí sí. Vale, ok, perfecto. ¿Qué nos queda por aquí? Este arquero que ha subido. Vale, los arqueros que han subido. Combate. Los tenemos ahí puestos en los cuarteles y suben de nivel, claro. ¿Este también ha subido? No, este no, ¿qué cojones? Este va a subir. No. Bueno, ya veremos. Fuera y fuera. Venga, a ver si este año no declara nadie la guerra. La duquesa con Tostebelasor, la jueza, ha reflexionado y ganado sabiduría. El duque Sabion estaba muy enfermo, tosiendo señalmente. Bueno, ¿crees que no queda mucho tiempo? ¿A quién? Joder, pues es jovencillo. Una amargada esta mujer. Joder, tío. De verdad, acabamos de poner a liderar un ejército y nada, nos la ponen amargada. Los artesanos de Borisipa están ganando reputación en todos lados por la complejidad intrincada de sus obras. Con detalle que parece enseguida hasta el mismísimo límite de la visión humana. 80 de cultura. Vamos a ver. 80 de cultura basura, ¿eh? Ah, que dinero tenemos por un cojón y medio. Si nos dieran felicidad a todas las ciudades, es verdad, pero... Pff. Realmente, ¿cuántas ciudades tenemos? Es que nos han quitado dos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ni 500 llega. Pero de todas maneras, que tampoco es que sirva de mucho aquí la. Igual. 3.000 pavos. Un escriba de Borisipa ha montado un conjunto de espectáculos narrativos en el que los actores representan a los personajes y recitan sus diálogos. Se trata de una novedad extraña, aunque muy interesante. Lamentablemente, gran parte de su obra consiste en criticar con dureza las políticas de la corte. En uno de los ejemplos te compara con el olor a letrina desbordada. La corte debería apoyar el arte. Sí. Sí, vamos a apoyar el arte. Con la familia no vamos mal, ¿eh? Las fichas circulares están repartidas por todo el tablero, pero para muchos las piezas parecen estar colocadas fortuitamente. Sin embargo, tú estratégicamente atisbo un escenario de un soldado y reyes pillados por sorpresa en ir a venir al poder. Ha llegado tu turno, pero antes tenemos que pensar bien qué vamos a hacer. Debemos actuar con inteligencia y con objetivo claro en mente. Una vez tomada la decisión, no habrá vuelta atrás. ¿Perdurará esta tregua con Egipto? ¿Moverán fichas los cartagineses? ¿Tienes que anticiparte a todo lo que sea? Levantar una de las fichas. Una universidad, un palacio y una ciudadela. No, unidad militar ni de coña. Venga. Una universidad, un palacio y una ciudadela. Sí. Sí, son los puntos de victoria. Te los enseño. Estaba ahí la carisma. Y con todo lo que nos han dado todavía, pues te dan por ciudades dependiendo de la cultura que tengan, ¿vale? Creo que son 3 por fuerte, 2 por en desarrollo y 4 por legendario. Luego hay prestigio, militar, industria y de reforma económica, que creo que son de ciencia. Y luego 2 o 3, no sé qué si son todas las maravillas, 2 por cada maravilla. Esos son los puntos de victoria. Y luego también tiene las ambiciones. Ahora tenemos que ver cómo construir el palacio de la ciudadela y la universidad. Así que nos venimos aquí. ¿La ciudadela cómo era? Ciudadela. ¿Me bloquea gobernador? Sí. Urbano, fértil, templo, diario. Creo que cultura fuerte.
Aquí el desarrollo de la fortaleza, que ya lo tendremos, ¿no? Estará por aquí incluso. Es que si no lo conoces bien, puede ser que no. Y antes me ha salido alguna vez hacer la ciudadela, ¿eh? ¿Se puede buscar aquí? Vamos a buscar otra vez. Ciudadela. Ah, vale, la fortaleza, vale. La fortaleza. Requiere cuartel, claro, cuartel, fortaleza, ciudadela, vale, no entendía, digo, no, hombre, no. Fortaleza, pues mira, aquí la tenemos, esto es Dilbat. Puede hacer el coliseo o puede seguir haciendo cosas, no sé si... ¿Qué tal sale la comida por ahí? Que necesito comida por todos lados. ¿Eh? Aquí son buenos sitios para hacer comida. Ahí. Necesito más trabajadores, macho. Buenas, Shura. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Dormimos. 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 De momento. Flora. Vale, 23 que nos sobran, tío. Es increíble, ¿eh? Es que no tenemos capacidad para hacer absolutamente nada, ¿eh? De momento. En cuanto quiera Siria, nos puede aplastar la cabeza. Asirigalos en guerra. Sabio ha muerto, vale, pues ya está. La embajada se ha convertido en judaísmo y la Velatium Rimmel lidera la caldea. Atrium la ha inspirado a haber visitado la necrópolis de Durkurigalzu. Se presenta ante ti muy entusiasmada. ¿Cómo la orientaremos? Exploradora. Bueno, fuera, porque gane legitimidad. Aunque pierda un poco. Ahora que la duquesa Velatun Rimeni ha terminado su estudio sobre comercio, ¿qué va a hacer? Va a ser un comandante. Mensajero ha traído noticias de sartrapas. ¿Qué nos trae? Sí, más pasta nos pide. Pues venga, vamos a ver si pasta hay, tío. Como líder de la nación judía de Babilonia, la gente espera que te ciñas a los preceptos de esta fe y que pongas en práctica costumbres únicas. Al estar la religión tan vinculada a la vida social y cultural, los sacerdotes te recuerdan. Sí, me voy a convertir en judaísmo, claro. A ver si podemos hacer algo. Ese es el final del mapa ya. No. Ni se te ocurra atacar a nadie. No jodas, tío. Nos sobra pasta por un tubo, ¿eh? Y el tema es que necesitamos civismo, tío. A ver, civismo, ¿dónde lo perdíamos? ¿A quién estamos dando? A Cartago, 19 nos queda. ¿Y aquí qué nos queda? Y, pues, ¿qué es? Una pena todo. Otro aprendiz oficial. ¿Cuántos años tienes? 23, a ver si te casas ya. Mal, Lusa, la partida va mal, si ya lo sabes. Mira lo que tenemos en la frontera. Y solo falta que se tire un pedo a Siria para arrasarnos. A Siria ha muerto el hombre este y a Buda nueva. Molesta.
Vale, todo es paganismo y el consejo principal por el civismo, vale. Un embajador llega desde Egipto con la propuesta diplomática. Ya no sirve para nada, pero bueno. Te voy a dar piedra y todo. Venga, la semana después de que Atabu se posicione como líder, tus guardias capturan a un agente asirio. ¿Qué hacemos con él? Con el agente asirio. ¿Lo abonar a la gente para que dé información? No. Bueno, va a tener que sobornarlo. Como no nos deja entregarlo y ser buenos con Asiria, lo único que busca este juego es el conflicto. Pues nada, oye, habrá que pegarse con ellos. Esto es... es una... sigue aquí. Tú. Aquí sí que me interesa hacer fortaleza. A ver. Fortaleza. ¿Dónde la ponemos? ¿Pones aquí, por ejemplo? Vale. Incluso más abajo. Llegas ahí. Aquí. Bueno, pone la fortaleza. Aquí no se puede poner. Entonces se puede poner aquí. Aquí sí. El zoco de la calle recta. Toda la ciudad más una por lujo de la ciudad. Está guay. Está guay. Vale. Aquí, hazme un trabajador, por favor. No. Hazme un cantero. Y luego necesitaría un trabajador. Nada, tío. Seguimos perdiendo civismo como perris. Asciende. Vale, venga, termina el año. ¡Buena, postero! Nada, no te preocupes. Hoy hemos tardado un poco más en empezar. Hemos empezado menos 20. Vamos. Ya profetizaste el final de la partida. Y te ha salido bien, ¿eh? Sabías que Asiria... tenías más información de lo normal. Neguisate, el constructor es intolerante y no tiene paciencia. Muy bien. Venga, menos civismo. El duque Karakardan ha ganado valor. A ver, ¿por dónde tenemos que ir? Recordar que tenemos que hacer... no va a dar tiempo. Tenemos que hacer el... no se ha salido. Algo que toque... que tarde muy poco. Tendríamos que tener o la manivela y la otra era que no nos ha salido. ¿Dónde estaba? Esta. Ah, pero la tenemos ahí, ya la. Perfecto. La fecha de punta de Botkin. Vamos a ponerme a funcionar a estos. Cógete al asirio. ¿Dónde está? Estos no son. A la Siria. Incluyela. A la espía vamos a mandarla a algún sitio. Vamos a espiar a Siria.
ver. Ya no me sale ni para. Aquí necesito civismo, así que no puedo hacer nada. Y no voy a gastar tampoco eso. Obsequios familiares. ¿Y por qué estáis molestos? ¿Qué os ha pasado? Joder. ¿Por qué te has hecho el paganismo? Así puedo... ¿Cómo se transformaba la gente? Bueno, a ver aquí. Maestro poeta. Tenemos 9 ciudadanos. Es que nos hemos dejado media vida ahí. Hasta un trabajador que no vas a tardar mucho. Y funciona con crecimiento, no con civismo. Creo que un poco más. Como venga aquí. Maestro oficial. Tú tardas 6, prefiero un aprendiz. Venga, ha llegado otra gran caravana de mercaderes a Babilonia. Han sido enviados por satrapas y a grandes distancias para traer uno de los bienes más preciados. ¿Qué nos traen? Ya, Jade. Muy bien. Vale, apoyar esta alianza muy poderosa. Tomar relación con... ¿Sí? ¿Con Karagazhan? Udir. Ha explotado una vez por todas. Apuesta... Puede desobedecer nuestra autoridad. Para ello se ha aliado con la poderosa familia casi tan ambiciona. ¿Dicha alianza la realeza o simplemente juega a adquirir más poder? Acusar a estos Hospir. Duro de una trama. Venga, pues ya está. Entre Gemet y Antonia está el debate. ¿De qué sirve calcinar ofrendas si no cumples con las exigencias divinas? Pregunta Gemeti. Ser justo, bondadoso y humilde a los ojos de Dios. Es más que insuficiente. Antonio insiste en que el sacrificio es una parte fundamental de los rituales judíos que permiten complacer a Dios. ¿Basta conseguir los dones divinos o también es necesario ofrecer sacrificio al templo? Sí. La matriarca Antonia es la jefa del judaísmo. ¿Y Gemeti quién era? No parece nada importante, ¿no? Pues me importa poco, tío. Aquí hay que ser un poco inteligente. Mira, la gemética está en todos lados. Nada, con el judaísmo. Pues si nos ha costado 1000 pavos, pero bueno. Ah, sí, hostero, tío. Nos baitearon bien, ¿eh? Estoy devastado. Nada, no te preocupes, José Luis. Perdona. No te preocupes. Te vas de vacaciones, tío. Pásalo muy, muy, muy bien, tío. Pásalo muy bien. Descansa. Descansa y olvídate de trabajar, macho. ¿Eh? De trabajar, de todo. Emete se presenta ante los mismos de la corte y afirma que la tradición de nuestras mujeres de usar mezcla de plomo y sulfuro para teñirse el pelo. Plomo para teñirse el pelo. Está ocasionando problemas de salud. Nos ha jodido. Tales como dolores de cabeza, abortos, ataques epilépticos. Sugiere que en lugar de seguir utilizando este tinte, se use el tinte de pelo de las plantas que se ha creado. Sí. Esto tiene pin de cabeza. Enviarla por donde ha venido. No. No. Eso del plomo y los tintes tiene su razón de ser.
En Alicia, en el País de las Maravillas, hay un personaje que se llama el Sombrerero Loco. A lo mejor alguno de vosotros lo sabéis, pero al que no sabe, a que hay alguno que tampoco lo sabe, lo de por qué se le llamaba el Sombrerero Loco al personaje de Alicia en el País de las Maravillas. Tiene que ver con el plomo también. Pues antiguamente los sombreros bombín se ponían duros, o sea, se hacía que con un compuesto que era a base de plomo. Entonces la gente que utilizaba esos sombreros acababa con, por efecto del plomo, acababa con cierta locura, cierta locura. Entonces por eso se les llamaba la enfermedad del sombrero. Y por eso nace el personaje del sombrerero loco, por el sombrero. Realmente, es curioso. Pero el plomo se ha utilizado en muchos sitios. Pues el plomo es altamente tóxico, ¿eh? Altamente. De hecho, hasta hace poco se utilizaban pinturas con plomo, ¿no? Joder, estoy un poco. Eso Bostero me lo contó hace muchos años. Fíjate, tú estaba yo en el colegio. Y me he acordado toda la vida. Lo contó mi profesor de historia. Que igual me engañó, pero yo siempre me quedo con la historia, porque quería mucho ser profesor de historia. La quería mucho. Tanto que, mira, estoy jugando al WoW. Y le cuento historias a mi hija sobre Babilonia y sobre Hammurabi. Aquí, ¿qué podemos hacer? ¿Cuánto te haces un trabajador? Tres, vamos a hacer trabajadores. Nada, Bostero, si yo solo sé que no sé nada. Soy un ignorante de la vida. ¿Ha visto cómo me ha baiteado primero la máquina en el Old World? Después me ha baiteado Trium Studios con el Age of Wonder y ahora me está baiteando la garganta, macho. Que estoy joder. Hace un rato estaba de puta madre, no sé. O sea, estamos buenos. Poco. Poco para lo que tenía que hacer, ¿eh? Ya te digo. A ver, no sé, 4 o 5 grados por las mañanas y por las tardes se va 15 a lo mejor. Esta semana. Comida. Comida necesitamos. Y esta zona es muy buena. Lo malo es que tenemos que empezar a pensar dónde vamos a ir colocando baños. Para aumentar la Felicity. ¿No veis los baños? La Felicity de los baños. ¿Cuánto cuestan? Menos 2 de roca. Pues hay que poner por aquí también canteras. Otra mina. Pero esta mina de hierro. Aquí que no veía. Ahí. Más minas. El ministerio. Tengo que ver cómo se hace la universidad también, a ver. Palacio y una ciudadela. Universidad, palacio y ciudadela. Vale, el palacio va por el por este. Le vamos a hacer aquí. Aquí vamos a hacer la ciudadela y tenemos que ver dónde hacemos la universidad. Joder, perdonad. Supongo que esto vendrá por el tema de las de la academia. Vale. Es difícil a veces encontrar información del juego este, ¿eh?
También el legendario. Y la academia viene con la biblioteca. Erudición. ¿Pero dónde cojones está la erudición? Y es que ya nos hemos fumado casi todo el este. Aquí está, joder, que no la veía. Pues está la pila de descarte ya, ¿eh? Venía con esto. Ahí está. Bueno, de momento tenemos tiempo. Tenemos tiempo, pero tenemos que ver cuál es la ciudad que no... Porque tenemos que tener cultura legendaria, creo, para llegar a la universidad. Legendarios lo tenemos aquí. Burisipa. Puede ser. La Burisipa va a ser la que vamos a poner la ciencia. Bueno. Vale, sí, sí, es esta. Ya que necesitamos. Tejade va a ser... A los casitas. En cuanto me deje. La noticia de Cartago sobre la muerte de la reina Brinch, hija de su madre. Siguen molestos, tío, conmigo. Vale. Un nuevo poder surge con la reina. Un amigo de la familia ha visitado el colegio de Atitun y te envía informes de entusiasta acerca del progreso de tu heredera. Aparece goza de felicidad, salud y además de entusiasma la idea de volver a casa. Gane carisma. Tus acusaciones de complot han causado un gran revuelo. Sin embargo, estas afirmaciones parecen ser ciertas. Después de una pequeña investigación, los agentes de la realeza han revelado una serie de mensajes incriminatorios del duque Caratrafsa y la familia Casita. Había por detrás de esta alianza política. Solo tú y tu consejero más cercano conociste información tan delicada. ¿Qué harás? Tengo menos 40, gano legitimidad, mira, gana legitimidad. Vas a empezar a ganar legitimidad, joder. Hammurabi es un gran seguidor de judaísmo, debido a su naturaleza devota. Le han pedido al corte su permiso para construir un templo nuevo, en honor al dios de la capital, dedicado al nombre de la familia Morreo. Velasunu le ha pedido que rechace la propuesta, ya que hará sombra al pequeño santuario que construyó la familia de los casitas. Joder, a los casitas para abajo. No. Dejarte sobornar, tío, pero bueno, esto está de puta madre, ¿no? Vale, hemos compensado, tío. Por lo menos ha venido algo bien. Menos 8 ya con los casitas. Es que los casitas son muy importantes porque al final son la base de nuestro ejército, ¿eh? Toda la unidad que salga de aquí va a ser casita. Y cuanta mayor felicidad tengan los casitas, mejor. Ascender. ¿Tengo algún cuartel libre? Sí, vete para allá. Esos son los que van saliendo por el Coliseo, ¿eh? No, forzar la marcha, no. Añadí general. Vale. Te vas a dar un paseo alrededor de estos. De los árabes. De los asirios. Vale, necesitamos ciencia a tope. Requiere 7 leyes activas.
Veamos claro, ¿eh? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voy a intentar sacar civismo. Ah, en alguna ciudad, porque es que si no. De 10, perfecto. El molino. Qué ciencia. Te quedas ahí, termina el año. Y tanto, el buen coliseo. Buena maravilla, tío, Cada 5 turnos te da uno de estos, tío. Uno de estos. Que son buenos, Cada 5 turnos. Tienes ahí, como si fuera una ciudad, produciendo continuamente unidades. Siempre muestra de ser la princesa, Melantu, la goda, agarramos uno, carisma. Perfecto. Pero ya esa se muere, ¿eh? Con 73 años... Vale, ahora es más amiga nuestra, ¿no? Precavida. Vale. Buenas, Antonio, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un séquito lúgubre de embajadores llega desde Cartago. Vale, desde que habla la guerra a los galos, no me importa. Tampoco tengo muchos por ahí, muchos galos alrededor, Ya lo he visto cómo está el mapa. Vamos, de los galos nada. Aquí hay una ciudad. O sea, se ha metido aquí Cartago y ha puesto una ciudad. De verdad, es que, tío, es que a veces tiro el juego. La duquesa Atilium va a ser militar y valiente. Vamos a ver un poco la herencia que... Sería... Esta mujer que va a morir y luego vendría la duquesa Velatium y luego la duquesa Atrium, que son mayores ya. Vamos a casar a Murabi ya, que tiene 27 años. Porque no puedo casarle. No. A lo mejor porque ha acabado la misión, no sé. Paso de gastar. Aquí hemos dicho que íbamos a hacer la ciudadela. Es una mierda. Ah, no, son de 8, Los baños. ¿Dónde está el río? Damos piedra en cantidades industriales, tío, Para mantener todo esto. Mira, el palacio ya sale. Creo que está adyacente al tribunal. Tío, es lo que no me gusta también de esto. El tribunal tiene que ser este. Sí. Vale, pues sería ahí el palacio. Creo que así que el palacio lo quería hacer mejor en... aquí. Tribuna está aquí. Vale. Y aquí hacíamos la ciudadela. Coliseo. O anfiteatro, mejor dicho. Vale, asciendes. Defensa. Te quedas ahí. Tú te metes aquí. A dormir. Ok. Venga, terminamos el año. Buenas, Jesús, ¿qué tal? ¿Preparado para esta noche? Espero que no nos elimine Sevilla, ¿eh? Ya si fuera el Atleti de Bilbao.
Madre mía, lo que tiene la frontera siria, tío. ¿Verdad? Miedo, terror y pánico. Este hombre ha caído enfermo, ya es mayor. Melonatum Laguda está muy mayor. Pero bueno, la tengo de espía ahí. Revela el territorio de Siria. El canciller Melin Simpa, que trabaja, ha muerto en servicio, ¿vale? Y Aurelia, líder alfa. Vale. Llevamos la muerte de Melin Simpa, el miembro de la corte. Perfecto. A ver a quién metemos. Una basura todo, tío, pero todo esta. Pues es que necesito civismo, tío. Es horrible, tío, De 7 ni de coña. Aldeas a pasta también tenemos mucha. Los baños hay guays. Sí, el peor va a ser el Athletic Bilbao, pero yo creo que es más fácil ganar el Athletic Bilbao a dos partidos en las semifinales que intentar ganarlo en la final, ¿sabes? Uf, me da mucho miedo el Athletic Bilbao. Están como motos, ¿eh? También es verdad que si llegan, si se también la final un partido, también el Cholo suele ser bastante inteligente, pero ya veremos. Primero va a pasar hoy. Escriba 4 años. Y maestro. Bueno, pero ayer también pudo perder, ¿eh? Que ayer ganó porque Yamal falló un par de jugadas bastante importantes, ¿eh? Vamos a seguir haciendo escribas, tío, para ver si apuntáramos esto. Dame 54 otra vez. Claro. Estamos utilizando el civismo de las ciudades para otras cosas. Vete hacia Siria. Madre mía, mira, en serio, es que es de coña. Todo lo que tiene Siria, tío, es increíble, ¿eh? Increíble, tío. Lo que no me gusta de este juego es que no tiene un zoom en condiciones. Increíble, tío, todo lo que tiene Siria. Al final no la ha jugado Siria, tío, ¿eh? Estaba ahí metida y no había crecido mucho. Estamos a 4 puntos de la victoria. De, bueno, a cuántos puntos de los primeros. Puntos de victoria. ¿Qué tienen? Anclado aquí el cacharro, sé que pasa, gente. El molino de la ciencia. Consume roca. Los baños guays. Vamos a dar felicidad al pueblo, que con la felicidad siempre ganas algo. Tú no estás subiendo, ¿no? Tienes aquí otro cuartel, vete ahí. Es que encima perdimos un montón de legitimidad. Hemos perdido tranquilamente 10 con todo lo que nos ha atacado. Aparte de todo esto, que esto era cojonudo. Con la Mier y todo lo que tenía Opis. Opis era una de las ciudades más importantes. ¿Sabes? Y encima con las dos maravillas de Opis, chaval. Tracios, la muerte del Tracio, la duquesa Velatium. Siempre ha sido. Tiene fama de culta. Maravilloso. La soldada que dio enferma. Ha construido el consejo por sí pasivo civismo. Los líderes más influyentes de Durkurriza desean celebrar una fiesta. Venga, ¿qué hacemos? Hostia, no va a venir de puta madre el civismo. Está en una revuelta a la cárcel y el cáncer atrás se me muere. Muy complicado. Muy complicado. Vamos a intentar mantener la paz por todos lados. Pero es que este juego le estaba explicando el otro día a José Luis que
prima más jugar en ancho que en alto. Entonces, con pocas ciudades, ya poco podemos hacer. Aparte, uno de los problemas que hemos tenido también en esta partida es que no he sabido gestionar bien que estaba en el medio. Es que al final, estando en el medio, te ha atacado Cartago, te ha atacado Roma, y los dos y bastantes veces. Con Egipto no hemos tenido problemas, pero tampoco lo teníamos con otros. Y luego, con la explosión de Asiria, hemos perdido quizás la ciudad más importante, que era Opis, ¿eh? Porque tiene dos maravillas, ¿sabes? La Acrópolis, que nos ha quitado dos puntos de victoria y mucho, ¿sabes? Por cada foro nos daba una acción, o sea, teníamos más cuatro acciones, que eso es importantísimo. Y luego también esta que nos daba ciencia por un tubo, la Biblioteca Real, ¿sabes? Está dando muchas cosas. Entonces, bueno, sin más. Las partidas vienen así, salen así, acaban así. A ver qué vamos a hacer. Bueno, pues venga, ¿qué vamos a hacer con el Cargatas este? Caldea, ¿cómo bajo un Caldea? Pues fuera. Señor Valor. Nobles jóvenes de familia Morreo, les complace que hayas decidido explorar el mundo en su totalidad. Están seguros de que la nación cosechará frutos de dicha acción en los próximos años. No obstante, llevar a cabo semejantes expediciones no es barato. Quizá los amorreos estén dispuestos a contribuir con recursos. Amorreos que va muy alto. Amorreos que va muy alto. Bueno, pero a ver, tampoco quiero que se alargue ya mucho una partida que está muerta. Pero bueno, yo sé que hay gente que quiere ver cómo acaba. En un momento dado, a lo mejor Asiria se dispara. ¿Cómo va? Uf, trabajado 7. Demasiado. Qué interesante. Aquí tenemos buena producción. Lo que pasa es que vamos a salir mal. Los arqueros acadios, pero nos quedamos con menos 7, pero podemos aguantarlo. Vale, ya tenemos civismo. Entonces, el civismo nos permite promulgar más leyes. Podemos ir a esta que nos da ciencia por foros 6 y esta que nos da más un santuario. Esto es brutal, ¿eh? Con todos los santuarios que tenemos, tenemos un más 18 en... Bueno, vamos a coger el derecho divino y ya podemos hacer el palacio, la siguiente. Y en teoría, con el derecho divino hemos conseguido una cantidad de felicidad espectacular. Nuestra felicidad, fijaros. Ganamos bastante felicidad. Entonces vamos a ir bajando los niveles de infelicidad un montón. Eso nos va a traer mucho y bueno. Vale, comida perdemos, pero bueno. Podemos seguir. Se tiene que seguir haciendo minas. Aunque ya estamos en positivo. ¿Y tú? ¿Qué tal esta? ¿Cómo? No, no. ¿Por qué me ha dicho eso? Si no... ¿Qué le da sin querer ahí a atacar? Hombre, no. Bueno, y con la piedra que tenemos podríamos incluso plantearnos hacer otra maravilla, pero... Pff, hombre, con la pasta que tenemos podemos comprar 200 kilos de piedra, ¿eh? E intentar hacer alguna maravilla, el zoco ese. Tener un trabajador pillado o bastante tiempo. No me digas, tío. Ya nos ha declarado la guerra siria. ¿Pero por qué? Es increíble la tendencia que tiene este juego. Ah, esto se acaba, Bustero. Pero yo no entiendo. Es la primera vez que veo en la partida que nos declaran la guerra así, del tirón, sin... ¿Sabes? Nos declaran la guerra así, sin más, sin ton ni son. Pero bueno, que no solo ha sido Asiria la que nos ha declarado la guerra.
Bueno, pues nada, vamos a ver cómo acaba esto, ¿eh? Si pierdo la capital, ya se acabó todo, ¿no? Aquí no podemos hacer nada. En un equilibrada, ni para arriba ni para abajo. Yo creo que fuerte era, creo. En el medio. ¿Sabes? Si es que tampoco habían salido tan fuertes. El problema es que o yo no sé medir bien las acciones diplomáticas de este juego o... no hay poco que hacer. Ponte ahí a hacer el coliseo. Es que encima, tío, vienen los asirios y tienen unos bichos que no les hago ni daño. Madre mía. ¿Cómo vienen? Este te lo quito. Y otro que hay detrás, que es un trabajador. Pues ya está, no hay más que hacer. Venga, los rituales para Murabi. No. Venga, sí. Tenemos un guerrero con maza. Los clientes de Gemetti se quejan de dolores de cabeza, abortos. Y convulsiones, no total, con el plomo. Eso es someter este tinte de pelo a un análisis científico riguroso. Perfecto. Elige un nuevo gobernador. Ha muerto ya en Dilbat. Poco podéis hacer. Pues ya está. A ver, ¿qué pasa? No, parece que reculan un poco. Pero Kiss lo tengo jodido para defenderlo. Y si no tenemos Kiss, vamos a perder un montón de hierro. Es imposible. Vale. Tenemos que ir hacia... Bueno, si ya no sé para qué, pero bueno. Sería manivela, pero yo creo que no la tenemos. No, la manivela no. ¿Eran los engranajes? No. Era... No va a dar tiempo, yo creo. Balística. Está abajo. Pero no se ha salido, yo creo. Una pila de robo. ¿Qué tenemos? Mira, acuñación va a tardar 2 años. Vale. En vista de las tragedias acontecidas recientemente, Gemetti y Desuna regresan al palacio para que os reconciliéis. Vale.
Vamos a meterle caña. Distrito el diplomático. 4 años, tío. Es que las putas treguas. Sube. Te echas para atrás. Te curas. O te es un general. Cúrate. Tú te echas para atrás también. Tú te echas para atrás. No. A ver, control Z. Lo es. Y general. Que es ni lo defiendas. Cancélala. Ni la defiendas, vete. Porque eso va a ser imposible cogerlo. Venga, guerreros. A ver, ¿cómo vamos? Caldea. Ponte bien conmigo. Podría forzar un poquito. No, ahí no. Venga, muchas gracias, Jesús. Que vaya bien el partido. ¿No puede atacar o qué? ¿Por qué? No sé. Pues entonces, ¿para qué le voy a mover? Vamos a quedarnos aquí. Asciéndele también. O cúrale. Tú también cúrate. También cúrate. Vamos a ver si podemos seguir haciendo cosas. Nos quedan cero, nada. Y en cuanto hemos entrado en guerra, se nos han acabado las acciones, ¿eh? Venga, ya solo falta que entre Cartago por abajo. Y ya se acabó la partida. Y sus arqueros tiran desde... ¿Desde dónde, eh? Vienen por abajo también, tío. ¿De dónde cojones ha salido ese tío? Roma está haciendo con Egipto. Esta mujer está mala, enferma. Esta mujer está enferma. La gobernadora ha muerto en el acto de servicio. ¿En dónde era? De Babilonia. Vale, los tracios, el zorratismo y nada. Dice que el nuevo gobernador. Pues mira, elegiré, que total. Porque perdemos 24 de pasta. Teniendo 37.000. No, espérate. No ataques. Uy, qué poco le quita al arquero, ¿no? Muerte. Pero podía subir antes, ¿no? No. Muérete.
Fuerza. Vale. Más 20, aquí perderíamos más 36, pero seguimos teniendo. Vale, ok, perfecto. Que como salga me van a matar, ¿eh? Como salga me matan. Comida. Comida ahí. Que de 6,5 no me gusta. Ahí está guay. A la de agua. Ahí el fuerte. No podemos hacer nada ya. Bueno, a terminar. Nada. Puta catapulta, tío, de verdad. Las catapultas me están haciendo polvo, ¿eh? ¿A qué hora se va? Tío, todos son amigos de todos, tío. Yo veía al de Cartago. Que se meten sus estas por las unidades por las ciudades de Cartago. Las de Roma se meten por las de Cartago. Son todos amiguetes, macho. Egipto y los galos están en guerra. La oligarca esta. Cada uno de Ciprina. Y la gobernadora de Dilbat ya no está enferma. Vale, perfecto. Venga, balística. Los combates que hemos perdido recientemente son la comidilla de la capital. Derramar sangre puede traer mal pesar. ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos? Menos 9 acciones. Bueno, pues nada. Te despiertas los gritos en mitad de la noche. Abre los ojos para encontrarte una aparición al pie de la cama. Cuando habla, lo hace ya en voz difunta. Cheritun, temblando, te apresuras a encender un candil, a volver a mirar al fantasma. Se ha fumado. A la mañana siguiente te preguntas si pasó de verdad. ¿Fue real o fue la pena poniendo tu imaginación a trabajar? Bueno, mira. Mantener la cabeza ocupada con asuntos de estado. Ecuestre. Vale. Es un poco tonto, ¿no? Vale. La catapulta me va a hacer, me va a hacer polvo ahí, ¿eh? Prepárate. Cúrate. Desde aquí no llega, ¿no? Pues nada. Podría salir a por ella, pero es que ya os digo que me va a inflar, ¿eh?
La vimos. Si no ha quitado nada la catapulta, no me sirve de nada. Pero bueno, colocaos por aquí por si alguien viene. Atacad a discreción. Colócate por aquí. Cúrate. Esta es la fortaleza. ¿Cuál era esta, no? Colócate ahí. Tú. Arregla esto. Vete ahí. Fortifícate. Una puta catapulta. Bueno, que vengan. Que vengan si quieren. Vale, ya está. Parece que estoy aguantando un poco esta vez. Ha empezado a venir por todos lados unidades y esto se joderá. ¿No dice aquí cada cuánto aparece? Sí, yo tenía 3 años, vale. Bueno, el elefante, tío. Mientras no haya catapultas. Imperio. El imperio destrozado. Tachuelas, tío. Está muy mal la partida. Estamos todos muy mal. Crítico, tío. Venga, vete a tomar por ahí. Nos echamos para atrás ahora. Parece que por ahí no tocan más. Pues espérate, que el caballo va a llegar hasta mi casa. Mira, 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 mira. Se mete y ataca al legionario, tío. Es complicado, te lo puede contar aquí la gente si es complicado o no. Uy, ha aparecido esto aquí, el guerrero con hacha. Venga, guerra con los tracios. Aguda esto. Bueno, es que tiene, ¿cuánto? 80 años tiene aquella época. Hammurabi ya no está de luto, el duelo se ha acabado, perfecto. Vamos a ver un poco, a ver cómo podemos apañar esto, porque tenemos que sacar las tropas de aquí, porque nos las van a freír a palos. Con torcera, no, ahí no. Colócate aquí. No le he hecho ni cosquillas. Tú te curas. Te curas. Vamos para atrás. Curamos. Te pones aquí, te vienes aquí, te curas. Hemos reculado un poco porque si no. ¿Quién viene? Esto viene por aquí, pero ahí tenemos defensa. Tilbat. Tilbat, Tilbat. No sé qué hacer. ¿Qué hacer el onagro? ¿O hacer guerreros? Venga. Las sospechas de Salvin hacia Menezpad, líder de los egipcios, se han intensificado. Por ello sugiere que deberíamos enviar a Melanatun en una misión de infiltración. ¿Ves? Pero te vas a morir el año que viene. Mar de Eritrea, lo acabo de descubrir. Maravilloso. A ver, nos quedan 17. No vas a poner eso tampoco fácil. No, pero ¿no ha llegado?
No llegas, ¿no? Pues nada, mejórate ya. Y el siguiente que salga también se va a mejorar. Arquero Acadio. Uf. En medio. ¿Qué podemos hacer aquí? Arquero muy caro. El guerrero este. Nos faltan 5. Es el ministerio, ¿no? Tribunal, vale. Aquí puedes hacer el palacio. Va a tardar 7 años en hacer la balista. O sea, voy a estar el mismo en el mismo momento que se acabe la S. No sé si me lo dará. Si me lo dará por bueno. Esto es la ciudadela. Me quedaría en la universidad. Ya sabe cómo lo hago. Esto se ha acabado. A ver qué pasa. Kiss para ellos, por lo que se ve, tiene poco valor. Se retiran. Bueno, ha habido otra ballista, tío. Van como si jugaran al... a un juego de deportes, van haciendo relevos, entran unos, salen otros. Apuyo, tío, el puto arquero ese. Vale. La Basqui Madú, tu padre se empeña en ignorar a los dioses, pero qué impío. La duquesa Atrium, la segunda heredera, nada menos, se ríe con sus chistes y ocurrencias agudas, qué bien. Melanutun ha muerto, sí. O sea, que si se han dicho que iba a morir. Se ha convertido a Morreo, se ha convertido en jodido. El oligarca Nisun Dilbat da Morreo, ahora lidera la familia Morreo, claro. Se ha muerto. A ver. Tú te mejoras. Espera, desde nada. Vamos a entrar ahí. Fuera, te mejoras. De momento parece que no vienen. Pues bueno. La catapulta no la voy a dejar ahí. Me va a obligar a salir. Ya lo digo. Y alguno morirá. ¿Cuánta distancia tira el arquero? 3. Vale, venga, vamos a intentar presionarlo un poco. A la catapulta, pues no va a empezar a pegar y... pero presionarla bien. Esto, eso es presionarla bien. Quédate ahí, voy a intentar parar un poco. Trae otro arquero por esta zona. O trae a este. Para que defienda por aquí.
arquero puede subir. Atiende. Y tiene otro arquero que se coloque por aquí por si entran. Se van a dar muchas vueltas. No las tiendas. Oye, esto mola, ¿eh? Mejora el arquero largo, sí. Vale. Venga, arqueros largos. Estos igual también los pueden mejorar, claro. No, estos no. Tampoco. A ver, que hay un arquero por ahí pegando a mi pobre trabajador. No te puedes ir. Es aquí arriba. De 8,5, te lo haces. Tú te curas. Y que el arquero este, si quiere, venga. Está ahí la cosa, ¿eh? Ya no somos tan flojillos, ¿eh? Hostero, ya no somos tan flojos, ¿eh? Está... Bueno, pues que con tanta catapulta y tanta mierda que tiene este... Yo qué sé, mira, vienen por aquí dos arqueros. No sé. Venga, o sea, ¿qué ha pasado? Unos análisis científicos, es todo lo de la tía esta, los análisis científicos han determinado que este tinte... ¿Y por qué sale una imagen de estas, tío? Como si estuvieras nombrando caballero a una persona. Te nombro caballero en el nombre del tinte. Para el cabello es inofensivo. En una investigación paralela, muchas de las clientes han admitido vergonzosamente que volvieron a usar la mezcla de plomo y azufre poco después de comprar el otro tinte, porque sus maridos y amantes preferían la gama de colores... Vamos, anda. Porque sus maridos y amantes preferían la gama de colores. Te meas, tío. ¿Cómo solucionas este asunto? Matarlos a todos. Matarlos a todos. Así lo solucionamos. A todos los amantes y a todos los maridos. Y también a ellas. Por seguir utilizando el tinte de plomo. Que mete y servirá en la corte. ¡Hostia! ¡Qué bien nos viene esto! ¡Qué bien nos viene! Vamos a acabar la balista y vamos a conseguir la... ¡Hostia! Ha venido bien, Lo del tinte está muy bien. La princesa Velatium Rimeni se acerca a ti. Joder, yo, ¿verdad? En serio. Hay veces que salgo llamando a mi hija Velatium. Y cosas de ese estilo, tío. ¿No se podían llamar un poco Lucía, Clara, Alberta o algo así, tío? Es que menudos nombres, tío. Sí que es verdad que pierde inversión, tío, pero yo gano en salud. Gano en salud. Beltun Rimeni se te acerca con una propuesta. Etu es una mercader hábil, pero también es un peligro porque se ha metido en deudas considerables. Si pudiéramos dar con el modo de saldar de deuda y añadir la corte, estaría agradecida. Que sí, hombre, que sí, mira. Si tengo 40.000 de dinero, chaval, toma. Para ti, la princesa Melulatun Agude, jefa de espías. Ha muerto. Pues vamos a ver quién va a ser la jefa de espías ahora. Tú mismo. Tú, jovencita. A ver, que necesitamos al canciller. A ver, que tenemos legitimidad. Bueno, pues nada. Necesitamos un canciller, colega. Si es que no hay otra. Vamos a ver si podemos firmar la paz con estos tontos. Ah, pues no tengo elegir. Bueno, como no tengo civismo, Bostero aplaude. Buena, Rosa, ¿qué tal? Quizá más adelante, claro, si no tengo civismo. Se me ha olvidado, he perdido civismo. Mira estas granjas, qué chulas y qué buenas. Ah, pero si ya no puedo moverme más. Pues nada, vamos a ver qué hacemos aquí. Aquí casi que... Pues es que no puedes hacer nada, tío. Dame un consejo para conseguir civismo, pero... Vamos a morir, vamos a morir. Va por el piquero. Ah, no. Buah. Directamente, así. Sin toser.
Otra que nos va a obligar a recular, ¿eh? Reculamos con los arqueros. Yo es que me quedo ojiplático, ¿eh? Os lo digo en serio, ¿eh? Mira todavía todo lo que viene por ahí, de verdad. Es que es increíble. Y elefantes por ahí dando vueltas. Bueno. Vale. Toca aguantar, así que arreglar la ciudad, ¿eh? Tú cúrate. De momento toca eso. A ver aquí. Pff, nos han bailado 3 unidades tranquilamente. Bueno, tenemos aquí uno nuevo. Curar. ¿Tú la matarías? No. Sube tú mejor. Y matas al arquero. Para que luego pregunte. De aquí te fortificas. Babilonia ocioso. Venga, hasta la ciudadela. Comida. Comida. No, eso no me gusta. Es de 9,5. Sí. A ver, le, tú con 4, eso es, vale, es increíble, tío, o sea, es increíble, Ponte ahí y que empiecen a llover las flechas si vienen. Amborisipa. Otro arquero acadio. No sé qué hará. A ver, se va a ir arriba por Kish. Que Kish está muy difícil defenderla, ¿eh? Se retiran. Estaba claro. Todo pasa porque mandemos al canciller.
4 turnos y saltaremos los 139 de tributo de Roma, tío. 139 de tributo de Roma, que tenemos en entrenamiento, tío. Eso nos va a dar mucho. Aguantar a ver si la canciller consigue una tregua, tío, porque si no... Si no, perdemos Kiss también. Yo lo que no entiendo es por qué otras naciones no atacan a Siria, tío. No atacan a Siria ni nada, tío. Vaya mierda. Vas a buscar tributo otra vez, a ver qué nos piden. Pero nos van a pedir cualquier guarrada. Venga. Mírate un Rimeli. Está enferma. 32 años, es muy jovencita. Esta 47. Está orgullosa. Vale. Se ha vuelto asustadiza. Buah, pues muy bien. Venga, vamos a ver cómo hacemos esto. De momento vete curando. Y vas aguantando. Ok. Búscate un trato. Guapísima. A ver qué nos pide. Pero es que me jode, porque me hace... Ahí movió, ¿no? Mierda, no matar la ballista por nada. Qué problemón. Tío, manda un arquero para allá, tío, que la mate. Por Dios, que llegue. No llega. Bueno, toma por culo. Bueno, van cayendo. Pero aquí tenemos un problema. Aquí alguien va a morir. La máquina no perdona, ya lo digo. Venga. Se vuelve amargado, intolerable, honrado. ¿Quién es el duque? Arisbatar, consejero de confianza. Te comenta que para bien o para mal, a Virastat comienza a parecerse a su madre. Vale. ¿Quién es su madre? A ver. Y ya, tío, a los duques los pierdo el S, ¿eh? No sé ni dónde estoy yo. Estoy aquí. Cambia mi hermano. Y yo no me he casado todavía, pero ¿por qué no? ¿Por qué no me puedo casar? Sí. Era una cosa que nos ha cedido Slytherin para que lo probemos. Entonces, cosa que nos ceden, cosa que tenemos que probar. Está curioso el juego, ¿eh? Está bastante curioso. Ah, vale. Sí. Es un comando, es un comando, o sea, al final la fórmula comandos, la verdad es que beben muchos juegos de ella, ¿sabes? Venga, que toque, amargado, vale, muy bien. El descontento maniqueísta se ha hecho por las calles de Babilonia. Los seguidores de Mani, otrora pacíficos, están organizando revueltas en protesta por un trato injusto. Infelices con tu forma de gobernar, los sacerdotes locales lideran a los fieles en los ataques contra los guardias y los azuzan para que resistan a la corona. Recluta un recluta en Babilonia, prepara la guardia ante la posibilidad de disturbios.
recluta. Bueno. Durante los numerosos viajes, la general Nidunda, la fanática, ha ido presenciando el poder de otras tribus y naciones. Ahora nos ha solicitado que extendamos los reclutamientos militares para incluir a ciudadanos extranjeros que moran en Babilonia. Por supuesto, la embajadora no quiere tener nada que ver con estos, con aquellos que han ofrecido, que han nacido fuera de nuestras fronteras, ya que cree que no son más que unos gandules y cobardes, o incluso espías. La sugerencia de Nidundu hace que le rechine los dientes. Necesitamos todos los soldados que podamos encontrar. Nada, esto. Sí, ya ver, tengo que hacer todavía la segunda misión, Antonio, tengo que hacerla. No es como el del este, que las hice todas de seguido, el... El Frostpunk, en Navidad. Las hice todas de seguido casi, cuando tuve tiempo. Pero este las estoy jugando... Es que realmente me han dado el juego ayer. Hostia, ha traído otro elefante en Opis. Muy bien. El carrito de helado. Paz con Egipto. Está muerto con 33 años. Qué joven. La princesa. Vale. Joder. Fíjate tú. Bueno, vamos a intentar hacer una cosa. Bueno, no hace nada, tío. Tengo que levantar Opis. Nah, no me voy a quitar nada. Me voy a echar para atrás, yo creo. Vale, van saliendo aquí cosas, de todas maneras. No sé si se merecería la pena ir para allá e intentar defender esto, ¿eh? Complicado, ¿eh? Es que no tener reclutamiento. Tiende. Va a perder Kiss, tío. Cúrate, pero vamos, te van a pegar una paliza. Y aquí es que es imposible entrar, aquí es imposible. Puedes avanzar un poco, pegarle y putearle un poquillo. Ahí. Pero nada, para nada. Pues vamos a quitarnos este de en medio. La catapulta, ¿dónde la he dejado? Estaba por aquí. Había una catapulta, aquí está. Súbela aquí.
Y las armas. Que de ninguna de las maneras puedo llegar ahí, tío. Y todo por reclutar la unidad esa, tío. Si no, fuerzo, me meto ahí y defiendo. Vale. ¿Qué podemos hacer aquí? Qué buenos estos, tío. Ay, madre mía. ¿Y qué nos quedas tú? ¿Qué has acabado? Aprendiz de doctor. Bien, perfecto. Has acabado. Arregla eso. ¿Qué tal esta comida de 8:30? El rastro es que consume, no consume nada, es un mercado. Vale. La mierda, tío, cada guerra pierdo algo, tío. Nada. Pues nada, esto es lo que hay. No voy a llegar. O sea, que se da cuenta la IA que Kiss estaba tierno. Tenía que haber movido esas tropas, no me da cuenta. Aguanta. Joder, qué miedo, tío. De verdad que me ha controlado que viene, ¿eh? Vale, a ver si conseguimos una. Vale, hemos conseguido el legado, la de Botkins. Hostia, tío. Y encima me ataca el dinero, tío, que es lo que más me sobra. Joder, qué suerte. Bostero ya puede respirar. Erudición. ¡Tira! Venga, vamos a curar nuestros reclutas que han aguantado ahí estoicamente. ¿Eh? Se merecen todo. Nuestros buenos reclutas. Vamos a ir repartiendo a los ejércitos un poco por los cuarteles. En Onagro sube también de nivel, ¿no? Pues vete para acá. Aquí todo vale. Ya te darás cuenta cuando juegues a Crusader King que todo vale, ¿eh? Y sobornar es una de las partes importantes del juego.
¿Eh? Sobornar para asesinar. Arriba. Pipa. Exactamente, la pela es la pela, ¿eh? Que se lo digan a los que se van a Arabia ahora. Que hay mucho que se va a Arabia ahora. A por la pela. Muchos. No, pero es que encima nos ha atacado a lo... nos ha atacado a lo que más tenemos, que es a pasta, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces, bueno, pues nada, seguiremos haciendo cosillas, ¿sabes? Tenemos 38.000 de pasta. Cristiano ha sido siempre un gran jugador, pero es muy fantasma. Para algunas cosas. Karim. Bueno, después de sobrevivir un día más, estamos a 5 puntos del primero. Tenemos que subir un trabajador para allá y seguir haciendo minas. Si llegamos a perder eso, tío. Hubiéramos tenido un déficit de hierro espectacular, ¿eh? ¿Cuánta aporta de hierro? Esta era, hemos dicho. Esta es Kish, sí, claro. 19 de hierro. La que más aporta con diferencia. Tú te puedes quedar aquí. Quédate ahí. Vale. Vamos para atrás. No hemos perdido ni al S. Madre mía, se han quedado todos ahí en el... Pues no lo sé. Vamos a empezar a hacer una cosilla. Vamos a hacer una cosa. A ver. ¿Y por qué no puede casarse a Murabi? Tío, necesito que te cases. Ah, es verdad. No puede casarse. Esa Z, tío. No me jodas. Aquí acaba la partida. No va a acabar, no lo van a destruir y va a acabar porque nos vamos a quedar sin herederos, tío. Es a Z estricto y cortés. ¿Pero cuándo le ha salido esto, tío? No me da cuenta. No puede tener descendencia, tío. ¿Pero qué hemos hecho, tío? O sea, ¿qué coño hemos hecho? A ver cómo van las familias. Ya, las familias las tenemos ya. Las tenemos ya, vamos, a tope. Vamos a ver cómo van las ciudades. Que queremos felicidad a tope. ¿Cuál es la más infeliz? Esta es... Ah, pero porque está reparando daño. Vamos a esperar un poco a que repare y repartimos cosillas. De hecho, mira. Te voy a dar a ti a Siria. Eso, y he dicho que te iba a... No te rías, Bostero, tío. Que sigo siendo un principiante en este juego, ¿eh? Cada día me sorprende más, tío. O sea, es espectacular. El rey Hammurabi no puede. Venga, a ver. Vamos a influenciarla. No, pero influenciala, tío. No puedo, ¿por qué? Oye, ¿esto qué pasa? Que me están dando... La reina de Asiria está muy enferma. Está condenada. Con 52 años. La Palma, vamos a ver quién viene. La Palma, la de Asiria, ¿eh?
No se le ha dado bien, ¿eh? Este turno a Siria, ¿eh? No me ha conseguido quitar absolutamente nada y se va a ir con una reina muerta. Hay que joderse. 52 años. Yo dentro de nada tengo 50, así que... Voy a ser un anciano. No, me quedan unos años, ¿eh? Pero no muchos, ¿eh? Minero. Hierro. Minero, hierro. Venga. Venga, a ver cuánto... La verdad es que... Fíjate estas dos unidades, qué tiernas se han quedado. Hubiera estado bien matarlas y firmar la paz, pero macho, no se podía... No, todo no se puede, macho, es una pena, ¿eh? Ese elefante, tío, mira qué tierno, macho, qué tierno, ¿eh? Dos bocados tenía, y esta, tres bocados, macho. ¿Qué hago en la leche? La palma, ¿lo veis? La palma. Enfadada. Hija de... Ah, encima tiene... Tiene cara de borracho encima, el tío. Cago en la leche. Vamos a influenciarte encima. Que te han mandado pieles. Toma, te voy a influir. Tus consejos te informan de que para bien o para mal, a Aristabad comienza a parecerse a su padre. A ver, inspirador humilde o asustadizo. Asustadizo. Inspirador, ole, ole. Bien. Táctica, tío. Aquí queremos buenos generales. Que visto lo visto en este juego, se gana pegándose. El ascenso de Bazaya ha suscitado una rebelión popular en la ciudad de Borisipa, hogar de muchos asirios. ¿Pero por qué ahí tengo asirios yo en Borisipa? Tenemos que hacer algo para... Pero... ¿Qué por culo da Asiria, tío? ¿Qué culpa tengo yo, tío? ¿Cómo se me han colado los asirios y se han puesto a vivir en mis ciudades? Tenemos que... ¿Pero por qué matarlos a todos? ¡Que no quede ni uno! A ver. No soy humilde, soy cortés, macho, ¿eh? ¿Qué hacemos? Nah, tío, intolerante no me voy a volver porque me pega a palo, tío. Tenemos pasta por un tubo. Lo que tenemos es comida, pero no me quitan mucho. Y gano de sabiduría. Eso está muy bien. Bueno, todo esto, a ver si acabamos con el palacio de la ciudadela y nos queda por hacer lo otro antes de que se muera Murabi, macho. Como se muera Murabi y tenemos que hacer la... Tengo que hacer la universidad. Sería aquí como vamos. Tenemos que estar en fuerte. Borisipa. 115 años va a tardar. No, sería en Dilbat. 10 años. En Dilbat tenemos que promover esto. Ya me extraña a mí que Borisipa. 15 en cultura. Vale, pues ahora hay que promover la cultura en Borisipa, si queremos hacer algo. Totalmente, tío. Voy a estudiarme la historia de Asiria para venir más currado al canal y os voy contando cosas. Tira para arriba. Vale. Este templo, este lo... Estamos también roca, ¿eh? Que estamos bajando bastante de roca. Y comida, estamos ahí otra vez. ¿Cómo vamos en comida? A ver si me puedo colocar aquí. ¿Tenemos alguna posición buena? Sí, tenemos una cojonuda. A comer. A ver...
Hello. Ahí, más santuarios. Dame escribas. Cancelar, chaval, asesinar. Penetrate en Asiria. A ver, quiero gente que se vaya colocando para subir de nivel. No. Eso es, ahí. Que va subiendo de nivel. Que bajen algunos para abajo, aunque luego subirlo me va a tocar la moral. Pero aquí tengo esta. Y el piquero me la sube. Ya como que no. Tú. Vente ahí, de momento. Cúrate. Tú cúrate. Curar. El próximo día voy a elegir las naciones y no va a estar Asiria en la partida, ¿eh? Os lo digo en serio. Podía haberle tocado esta vez como Egipto, frontera allí abajo, ¿sabes? Que no me tocara nada, tío, pero joder. Me tiene contento. Es un trabajador. Uf, pero ha tardado 12 turnos, nada, me lo hago por otro lado, ¿eh? Ah, no, claro, repara, vete reparando. Hasta que acabes. Sí, Antonio, muchísimas gracias. La verdad es que está divertido, ¿eh? Asiria Go Home. Sí. La verdad es que está divertida la partida. Es que da mucho juego. Ya veréis como el Crusader King, que lo voy a hacer en modo serie, también da mucho juego. Porque salen en eventos también muy graciosos. Ah, terminada total. Así ganamos más pasta. Vale, gracias Antonio. Que vaya todo muy bien. Nos vemos a la próxima, el martes que viene. Conviértete en preparado, más alto un logro. Llega noticia de Cartago a la muerte de Zamba. Magón es el nuevo rey. La embajada Istargameti está muy enferma. La gobernadora ya no está enferma. Bien, joder, pero es mayor, ¿eh? Etus se ha convertido al paganismo, ya está bien. Vale. Sí. No podía. La muerte de Zambac. Con la muerte de Zambac, el reinado de Cartago pasa de manos de Magón. Corre el rumor de que Magón apoya fielmente al maquineísmo. Este rumor se vuelve verdad cuando los emisarios de esta fe empiezan a llegar a Kish. Poco después de que haya. ¿Y por qué a Kish? El líder de los emisarios se presenta ante ti y expresa su deseo de que seas tan tolerante como. Sí, voy a ser tolerante. No. Vale, los ancianos de casita te han invitado a una exhibición en la que sus mejores soldados demuestran su destreza en la caza y realizan ejercicios militares. Militares complejos. La familia insiste que. Pide que te comprometas, venga. A que se muere. Acceder e investigar nuevas técnicas. Ah, vale, esto sería. Descubrir la barda y el cuadro de infantería. Descubrir las cohortes y el código marcial. Vamos a ver. ¿Dónde está la barda? Y el cuadro de infantería. Estarían aquí. Y estos son las cohortes. Que está en la pila del robo.
las cohortes y el código marcial. Que está aquí. En principio salen por lo mismo. Código de infantería y barda. El problema es que la barda se vaya el, ahora. Joder. Nuevo dado. Cuadro de infantería. Que el cuadro de infantería se va a ir ahora a la pila de descarte. Así que voy a cogerme la otra, a ver qué tal. Aquí está el cuadro de infantería, no, la otra. Cortes y código marcial, venga. Vete para arriba, a hacer minas. Más trabajadores, tío. Dilbat que haga. Que tiene muchos especialistas. Que haga especialistas. Tiene un minero aquí que mola mucho, es 64. Y los poetas. Van a lo mismo. A ver. La de comida hemos metido y caña. Eran 33. Hay un aserradero ahí, pero es que si no, no voy a poder hacer los baños. Bueno, sí, los baños los puedo hacer por aquí. Ah, los hago. Bueno, puedo forzar. No, ¿para qué voy a forzarle? ¿Qué coño? Vale. Hemos soltado ya el S, ¿no? El tributo. Uf, no veas tú. Y vamos a soltar el de Cartago ahora, de 70 de civismo, tío. Este, nos van a volver a atacar. Con el Rimagón vamos bien. Con el que peor, vamos con todo más o menos bien, pero eso no, no, eso no nos da nada, ¿eh? Eso no nos asegura nada. Arco largo. Vente aquí. Vente aquí. Un campo de tiro. Ah, cállate, claro, los campos de tiro son para los. Vale, vale, vale. Este no sube aquí, yo creo. Colócate tú ahí. Los cuarteles son para subir a quien toca, ¿eh? Tú estás sin general, ¿no? Asciende a combate. Métete un general. Perfecto. Fortifica. Fortifica. Vale. Diga general aquí. O qué generales, tío. No se da cuenta. Más ataque, más, menos ataque, más crítico. Menos ataque, más crítico. Es muy buena también. Menos ataque, más crítico y encima va ganando experiencia. Tiene ya solo aquí en esta ciudad. Perdida de la mano de Dios, tres. ¿Esto qué es?
IRM. O todo lo que tiene por aquí el colega. No, 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 ni te ocurra. No hay que darle la guerra a nadie. Vale. Colócate ahí. Colócate ahí. Y ármate. ¿Tú tienes que armarte? No. ¿Qué más? Este que tenemos por aquí se tiene que colocar aquí. Enciende si quieres. Los arqueros. A ver, este arquero. Cadio que se ponga aquí atrás. ¿Tenemos algún sitio más donde colocar arqueros? No. Aquí, detallito. Te colocas aquí. Ahí, perfecto. Perfecto. Vale, erudicionera. Venga, termina. Ya tenemos erudición y ya podemos hacer la ciencia a tope. Vale. La, joder, toca la oligarca. Esta se siente muy débil. Tiene algo de fiebre. El duque manduque este. La gobernadora de Dilbak está muy enferma. Está la palma, con 44 años. El canciller Existiaya está muy enfermo. Canciller. Bueno, hay uno que la ha palmado. ¿Has ejercido influencia? Vale, me da igual. ¿Quién la ha palmado? ¿Con cuánto? Con nada, sí, no sé. Esta no tiene cara. 57 años, vale, ok. Vale, producción de dinero, un año. Un añito, ¿eh? Pero se nos van las cohortes, no puedo. Si no lo hacemos después, pues esta sería la pila de descarte, supongo. Vale, venga. La apertura al público de los baños templados de la ciudad de Suma. Vale. La de los baños es esta, ¿no? La apertura de los baños templados en la ciudad de Suma cuenta con el apoyo de sacerdotes paganos babilónicos que vinculan las fuentes de la diosa patronal de la ciudad. Los beneficios que aporta este patronazgo divino son algo dudosos, ya que pronto corre la voz de que los miembros de la comunidad pagana de la ciudad han empezado a tirar tablillas de plomo repletas de maldiciones al agua con la esperanza de que sus mensajes alienten a la diosa a vengarse de los enemigos. Y Tani está bastante enfadada y culpa a las hordas de paganos a ahuyentar a un médico bastante prometedor que espera poner a trabajarse, que se espera poner a trabajar en los baños. Pues vi que los paganos hagan uso de los baños. Nada, fuera. Y pondríamos a un maestro doctor. Nada, esto no me mola. Tampoco, lo del doctor mola mucho. Pues ya está. Un incidente de la Academia de Estrategia requiere tu atención. El duque Aristabat ha instigado a uno de los instructores a una pelea. Él le rompió la nariz y le dejó sin algunos dientes. Los instructores militares desean que se les compense por esta ofrenda en su honor. Tenemos que pagar para que Aristabat pueda continuar su entrenamiento. Pero bueno, que soy el rey, tío. ¿De qué vas? Bueno, tío, porque se va a decepcionar conmigo, pero vamos. Política. Embajador. Tú. 19 años, fíjate. Enchufado, para adentro. Enchufado, afable. Elocuente, elocuente. Que lo cuente, elocuente. Elocuente, que lo cuente. Mira, tío. Y aquí hay todavía más tierra, tío. O sea, joder. Y está aquí un montón de bárbaros que va a llegar Cartago, tío. Es que Cartago, tío, es
es maga en hacer eso, tío. Empieza a pillar... No, tampoco ha pillado ninguno, ¿no? Y está aquí también Egipto, diciendo, bueno, pues... Si pillo cacho, lo pillo. Y si no... ¿No podemos hacer en Dilbat los estos? A ver. Sería la erudición, donde tiene que estar. Vale, ¿y cómo hago la biblioteca? ¿Dónde tengo que hacer? Ah, que la tengo que hacer en una zona... Y no me dice nada que la tenga que hacer en ningún sitio, ¿no? Urbano, tío. Es una putada eso, chavales. Porque me tengo que limpiar algún sitio urbano. O eso, o necesito un constructor. Buenas, Cef, ¿qué tal estás, tío? ¿Cómo vas? Tengo ya forrado todas las zonas urbanas. ¿Requieren urbano también los otros? Ah, bueno, requiere todos. Deja todos. En fértil, en templado o en árido. Esto que es desértico. Aquí tienen que ir los baños. ¿Qué requiere de...? Desarrollo. Me tiene... Me toca la moral, ¿eh? ¿Qué es esto, un odeón? Este que carga el cuartel, ¿eh? A ver, ¿no se puede hacer aquí? Ah, coño, ya decía yo, coño, si está a dos, también. De verdad, a veces es un poco complicado, ¿eh? Venga, la biblioteca. El palacio, ¿no? Ya. Bien. Bien, nos hemos hecho el palacete. ¿Qué tenemos? Déficit de madera. Vamos a ver dónde podemos hacer maderita. Tío, aquí unos rastros que dan miedo, ¿eh? 81, ¿eh?
De 5. Las buenas maderas están ahí arriba. Estaría aquí. Bueno, pues ya cuando llegue la haces. Vale, biblioteca. Perfecto. Es una cantera. Tengo canteras por un tubo, tío. 3,7, 3,7, 3,7, 4. Aquí está. Venga, vamos a ver. Mete ahí y hazte la mina que te faltaba. Vale. Tú a este cantero. Te mola, los aprendices de doctor molan. Y los escribas y todo eso. De la tesorería. Luego las murallas, venga. De aquí nada, yo creo. Quédate ahí, anda. Adelanta. Bueno, no. Que si no, no sube. Ya recolocaré cuando toque. Venga, pegarse ahí. Venga, Cartago. La gobernadora ha visto su salud deteriorada. Bueno, es que es muy mayor. Esta señora no está enferma ya. Y Tani, la vigilante. La jefa de espías ha revelado en torno a Siria. Este hombre de 50 años en la base Manduka ha muerto. La oligarca ha muerto en servicio. La gobernadora de Dilbat. Qué pena, de verdad, ¿eh? Canciller. Erisaya. Ha muerto también la canciller. Joder. Vale. El Ducarista ha comenzado a mostrar violencia y desdén contra las opiniones diferentes a la suya. Y se ha vuelto un intolerante. Maravilloso. Venga, nos ha servido bien. Los palaciegos cuchichean acerca de la llegada de un célebre filósofo académico del este lejano, un hombre que prefirió exiliarse antes que servir a un señor deshonroso. Este extranjero, Confucio. Confucio. Ha solicitado audiencia contigo. Deseas poner su punto de vista de los asuntos políticos morales. Sus ideas resultan extrañas pero poderosas. Que se venga con nosotros. Te va a dar Confucio, te va a tutelar. Venga, que tutele la espía. La jefa de espías. No puedo hacerlo todavía. Me falta legitimidad. Legitimidad o civismo. Mangonel. Dios mío, qué mal está esta ciudad, ¿eh? De esto. Cúrate, que te tengo ahí abandonado también. Tú no estás en espacio de... Joder, colócate. Tú eres el que no está en espacio. No, pero es que el arquero no puede subir ahí de nivel. El arquero se puede ir aquí. Mira, hay un ese de Galos ahí también. Madre mía. Pilla ahí, ahora. Vale, a ver. Babilonia.
Baños fríos. Biblioteca. Los baños los puedo hacer aquí, ¿eh? Si quiero. Tú ibas aquí, a madera. Ay. En la ruina estamos, sí. No había tenido tanto dinero y no había tenido tanto dinero nunca en una partida de este juego. Y nunca había estado tan difícil, ¿eh? Mercado, esto es la primera vez que lo veo. Requiere el tribunal. ¿Dónde está el tribunal? ¿Dónde coges el puesto de tribunal, tío? Tiene que haber por ahí alguna herramienta para buscar rápidamente esto, porque si no al final te vuelves loco, ¿eh? El tribunal es este. Ahí. Le puedo poner incluso ahí. De hecho, que le voy a poner ahí, porque aquí puedo poner la biblioteca. Pero necesito piedra por un tubo, ¿eh? Espera, tío, vamos ahí ahora. Espérate. Ministerio. Tú, te ves para acá. Vale. Vale, pues otro año más. ¿Cuántos años había? Yo creo que eran 300, ¿no? Bueno, 300 son muchos años, ¿eh? Venga, esto es entre sí de los galos, es de guerra. La gobernadora ya por lo malo, ¿no? Pero es que me va muy mayor esta. Varón se ha convertido en paganismo. La jefa Zakiri se ha convertido también en paganismo, la Zakiri. Confucio el cortés se ha convertido en judaísmo, así me gusta. Confucio. No tengo civismo, tío. Y ya pierdo otra vez. La biblioteca se podía hacer aquí, ¿no? Necesitamos piedra por un tubo, ¿eh? Vete aquí. Esa es la mina. Así vamos a dejar. Así. Pues nada, no evolucionamos, nada, ¿eh? Nos quedamos en 26 de puntos de victoria y ya. La gobernadora se siente un poco mal. De Dur Kurujardi. Tú estás muy enferma, 50 años. Y Confucio, enfermo, tío. ¿Pero qué pasa? ¿Que tengo una pandemia o qué? Un día te acercas a Aristabad durante su formación y te encuentras con que su tutor está saliendo varias teorías. Digamos que hay una ciudad circundada por las orillas del río. Cuentas con un plazo de tiempo limitado para convencerles de que se rinden antes de que se agoten tus propios recursos. ¿Qué harías? A Virastat parece desconcertado, pero su rostro de repente se ilumina al verte. Dirigiéndote a mirada llena de dudas, busca en ti una respuesta.
Astuto. Asediador. Nada, no me interesa. Me mola este astuto. Los ritos de culto de la madre en Esuna permanecen ocultos como es el secreto mejor guardado, salvo entre aquellos que se iniciaban en los misterios divinos. No es de extrañar que Adamu... Adamu eres tú, ¿no? A ver, ¿dónde estabas, Adamu? El del paganismo. Haya acusado... Es Adamu, ¿no? No, así. Haya acusado a Nishi Sun, adepta del culto, en publicar secretos mientras lideraba la ceremonia privada de, con varios amigos ajenos que no pertenecen al grupo. Uno de los sirvientes de Nishinshidu confirma las acusaciones, pero la general responde que son falacias lanzadas por sus oponentes políticos. Declarar que no es un delito compartir misterios. Anunciar la inocencia de Nishi. La muerte es el único castigo justo para tanto. Venga, fuera. Ya no sé para qué, si tú tienes cara de mayor. Ya ves tú lo que me han dado. Tres de hierro. Esto viene a ser ya un sudoku, ¿eh? Escribas o veteranos o trabajadores. Voy a meter trabajadores, que necesito poner en funcionamiento ciertas cosas. De 9. Vete para allá. Eso es. Cúrate. Voy a durmiendo las unidades que no necesite. Mejóralo. Ya podía ser por dinero, tío. Puede subir de todas maneras. Asciende a concentración. Vale, vale. Vale. Vale, vale. Ok, venga, pues ya están todas. Termina el año. Ojo, ojo, Cartago va a tener una ciudad en una esquina y otra ciudad en otra, ¿eh? Maravilloso. La general Gemetti no se siente muy bien y ahora está enferma. Vale. Esta gobernada se quita, ¿eh? Tú también. Y Confucio el Cortés se ha recuperado. Confucio ha tutelado a Istabat mejorando su sabiduría. Vale. Vale, venga, más tutelaje. Y con el otro. Cambiamos. Gobernado para Dilbat.
a que tenemos un poquito de civismo. ¿Cómo está la infelicidad en Dilbat? Vale. Podemos, esto no lo podemos permitir. Y esto también está bien. Esto está bien, venga. Para adentro. Mira, que nos quedaba otra. No, no tenemos civismo ya. Por eso no la ha quitado, ya no nos deja. Vale, tira para acá arriba y hace la cantera ahí. Es una cantera bastante, bastante buena. Buenísima. De 13, chaval. Vení, vamos. Nos va a venir de puta madre. Aquí un cantero, hazme. Ah, que tengo cero ciudadanos, colega. Claro, aquí poco que... pues van... Ah, bueno, puedo mejorar. Los doctores. Tendría dos veteranos que son iguales. Pues venga, mejórame los doctores. Vale. ¿Cómo vamos aquí en cultura? Vale, no queda mucho. 43, 2000, vale. Pues dentro de nada va a pasar a legendario. Uf, de verdad, qué miedo me dan, tío. Todas estas tropas por aquí dando vueltas, ¿eh? El foro y el archivo. Aunque, aunque necesitas piedra. Y Dilbat tendría que hacérselo también. Vale, vale. Puedo subir de todas maneras. No ataques a nadie, anda. Bueno, si un explorador no puedo atacar tampoco. Ahí hay otro de hostia. Aquí. Hostia, es que todavía por aquí hay cosas, ¿eh? Nuevo mapa. Bueno, oficialmente somos los últimos, ¿eh? Para esto hemos quedado, ¿eh? Bueno, pero hemos sobrevivido, ¿no? Bostero, que creías que se iba a acabar la partida. Es que, tío, ayer hubo un momento que no sabía ni cómo achicar agua, ¿eh? Te lo digo en serio, ¿eh? No sabía ni cómo achicar agua. Aprendí de tendero, chaval. Esto ya son tochísimos. Dame un cantero. Tengo 5 ciudadanos. Dame un acólito. Estos son iguales, ¿no? Sí. Y dame después el tendero, tío. Mucha pasta. Vale. Vale, vale. Venga, este lodeón ahí. El rastro es pasta por un tubo, ¿eh? A ver. El rastro que requiere. Desarrollo urbano total. O eso, el rastro o el odeón. No, el odeón. Claro, o sea, lo suyo sería hacer la aldea aquí. Y luego el odeón al lado, ¿no? ¿Se puede hacer un odeón al lado? Se puede hacer una cantera. Uf, qué lío, ¿eh? Con las construcciones ya cuando llegas a este nivel, ¿eh? La S. El rastro.
¿Sabes la ciudadela, no? La ciudadela. Despiadado. Con 25 años se vuelve despiadado. Y Emeti se recuperó, vale. Ha llegado un emisario de Egipto para pedirnos ayuda, por supuesto. ¿Qué necesitas? ¿Cuántas más? ¿De 150? Estoy así, así, ¿eh? Venga, te damos. Aunque las relaciones con Cartago están empeorando, te encuentras a Damitum, repasando un texto de cartaginés que le dio su tutor. Damitum siente tal fascinación por estas historias que ha empezado a buscar traducciones e incluso ha intentado aprender algo del idioma en el que está escrito el texto original para poderlo. ¿Permitirás que crezca su interés por esta literatura extranjera? ¿Cómo va esta señora? Vamos a darle. Aristabad. Ha terminado el corte estudios. ¿Cómo debe contribuir a la corte? Un estratega. Maquinadores no hemos tenido. Ahora coge maniquinador. Honrada. Vale. Tenemos curreletes. Vale. El molino aquí va a ser de dos. ¿Cómo son las estas? De 7, ahí hay 9,5. ¿Alguna vez ataco, invado, esclavizo? Que te cuente lo que ha habido aquí, ¿eh? Que te cuente lo que ha habido aquí, ¿eh? De guerra. Hombre, si conquistas una ciudad como la que me han conquistado a mí los asirios, que ha sido Opis, vamos, te ha llevado dos maravillas y... Pero en teoría hay una esta por conquista, entiendo, también. Una... A ver, vamos a coger a esta del canciller. Una... Una victoria por conquista, pero la veo complicadeta, ¿eh? Muchas gracias, Kronos SS Map o Kronos Map, por la suscripción. Realmente no sé de... A ver, vamos a ver. Porque como tengo las dos suscripciones, no sé si es YouTube o... O ha sido a Twitch. Esto a Twitch. Muchas gracias por esa suscripción a Twitch. A ver, voy a ver un poquito esto, porque como el señor Amurabi no puede tener hijos, pues que es un lío, tío. Los árboles genealógicos los podían mejorar un poco. Fíjate, tuvo dos hijos. Acordad que este fue el que se murió, porque nació muy enfermo. Nació tullido y se murió nada, a la edad de un año. Y Amurabi es el que reina, pero no tiene descendencia. Entonces los que van a reinar después es que no van a ser... Claro, va a ser el hijo de Sarbion. No tengo ni idea de por qué. Pues me cierra todo. ...39 años ya... Al final va a acabar... el duque Gandas. Sí. Y Olifaz da plata, como dices tú. ¿Qué cuenta tiene de Olifaz o qué? Sí, buenas, Kronos. Sí, es una especie de mezcla entre Civilization y... es una mezcla entre Crusader Kings y un juego Civilization. Imperator Rome no lo he jugado.
No te sabría decir, pero es un Civilization con muchos eventos, tienes que tener gestión de familias, de gente. Lo que pasa es que la gestión de gente no es tan profunda como el Crusader King. Y luego, claro, a la gente le gusta porque como tienes unidades, te vas moviendo, abarca también poca parte de la historia, como el Crusader King, tampoco abarca toda. La verdad es que tienes que gestionar mucho. Luego el sistema de gestión se basa mucho en la producción de estos bienes, de comida, de hierro, de piedra, de madera. Es interesante. Y bueno, el árbol, le puedes ver aquí el árbol de tecnología. Pues bueno, un árbol que no es tan grande como los de Civilization, pero que para lo que quieres, a mí me gusta. Y luego los eventos pues dan muchas vueltas. Puedes estar bien que te la líe un personaje de estos, de tu árbol genealógico. No son las leyes, que te la líe algún personaje de tu árbol genealógico y te monte una guerra con cualquiera. Bueno, es que tiene mucho, mucho, mucha historia. La verdad. Sí. Yo es que no suelo jugar a eso. A ver, es que como tengo poco tiempo para jugar CF, al final acabo jugando este tipo de juegos. ¿Cómo vamos aquí en producción de gente? Bueno, se podría poner una así. A ver. Gente para acá abajo. Nos queda la universidad. Y luego para ganar tienes, evidentemente, conquista. Tienes puntos también aquí que te van dando puntos. Tienes que llegar a 57. ¿Vale? O si se llega al final, pues el que más puntos tenga, y al final de los turnos, el que más puntos tenga, gana. Te van dando puntos por ciudades, ¿vale? Cuantas más ciudades y más desarrolladas estén en cultura, mejor. Te dan puntos por maravillas. La verdad es que es un juego aquí, te puede contar Shura y Bostero, están encantados con él. Están en su salsa. Y sobre todo cuando me pegan se lo pasan mejor todavía. Canteras, tío, canteras. Necesito canteras. Necesito muchas canteras. No, la verdad es que está divertido. Cuando te pegan está muy divertido, ¿eh? Y nada, prometíamos felices, ¿eh? Cuando venían a los chiquitos la calzada a pegarnos. Los de Cartago, y decía, va, que venga, y se empotraban contra Dilbat, ¿te acuerdas? Y de repente empezó a atacar todo el mundo, y no sabía uno cómo pararlos. A ver, ¿cómo vamos? Que tenemos que hacer ahora lo siguiente. A ver, sería la biblioteca, sería la academia. La academia. Sí. La academia, ahí eso es. Y después la universidad. Vale, lo tenemos todo hecho ya. Asciende usted. ¿Quiere un general? No, un general no se lo voy a dar a un piquero, tío. No jodas. Asciende usted. Y tú te quedas ahí. Vale, venga, a terminar. Hemos aguantado, Bostero, hemos aguantado. Hemos aguantado la cometida de Asiria y ahora tenemos nuestro ejército, que conste. Tenemos nuestro ejército, que ya por lo menos nos podemos defender. Que ha habido un momento que teníamos dos unidades militares. Llega noticia de Cartago. Magón la ha palmado, tío. La reina Oter, regente, bueno, regenta, ha cogido, ha tomado el trono. La fanática está muy enferma y la palma esta, la Ninduntu. La gobernadora de Kurgazu. Pues, por favor. Ah, coño, es más mentirosa que nadie. No puede fiarte de su palabra. Joder, ala, venga, menos 29 de pasta. Etu ha mejorado su sabiduría, fenómeno. Arisbat ha mejorado su sabiduría. Perfecto. Confucio ha mejorado su valor. Y la duquesa también. La matriarca, oratismo.
Roma, maniqueísmo, se ha convertido en maniqueísmo. Roma, o sea, ha pasado. Y el gobernador de Bruna es pagano, ¿vale? A ver, son 3 años. La catedral. O el ballestero. El árbol. Tenemos que llegar al código marcial, era, ¿no? Y tenemos a los esbirros en el descarte. Yo voy a ir a cultura. Total, son 3 años. Más tutelaje. Con Confucio. Gobernador para Borisipa. Este, que tiene mucha felicidad, aunque me quite un poco del otro. Vamos a enviar obsequios familiares a Morreo. Nada, paso. Provincia. No. Eso es. Vale, seguimos con los trabajadores. Molino. ¿Se puede hacer ahí una aldea? Pues te vas a hacer ahí la aldea. La verdad es que hemos salido en una zona con muchísima... O sea, lleno de bosques. Estamos en medio de un bosque y eso nos está dando una capacidad de recoger madera espectacular, ¿eh? Muy, muy buena. Sigues tú con los baños. Hay que compensar la piedra, ¿eh? Pero mucho. Con la muerte de Magón... Ha llegado esta mujer, Oter. A ver qué pasa. O tributo, o hierro de tributo, o pasta de tributo. Pues mira, tío. Paso. Si es tributo a oro, lo asumo. Ahora que me estoy recuperando, es que solo basta que ataque. Es que mira todo lo que tiene aquí metido Cartago. Chaval. Todo lo que tiene metido de Cartago. Estos son 2 en ciencia, ¿no? Una cantera allí es de 6,5. Aquí serían de 11. Vete ahí. Vamos a ver. La mínima de 14. Qué burrada. La mínima de 14 ahí, chaval. ¿Pero tú has visto lo que tiene aquí? Despacito y en silencio. Hombre, hay 1, 2, 3, 4 reclutas, pero bueno, tiene ahí... Bueno, estos carros ya están pasados de moda, ¿eh? Esto hay que decirlo. Mi gladiador este o mis espadachines ya tienen directamente 8,4. Y su unidad más potente, que será el piquero que tiene aquí, tiene 5,5 de fuerza. Tiene las unidades bastante obsoletadas, ¿eh? Bastante. Ascendió la ballista. Ah, vale, sube en la ESA. Anda, qué bueno, en la arquería.
Qué bueno, ¿no? Sube la arquería. Bueno, vamos a ver qué ocurre. Tengo que subir, tengo que empezar a sacar algún ejército y subirlo aquí, ¿eh? Porque es que en cualquier momento me voy a atacar a Siria y es que no llego allí, ¿eh? Venga, 3 ciudades legendarias en una partida. Venga, rebeldes en Babilonia, no va a servir para entrenar. Ha llegado unos 1000 mensajeros desde Asiria, esto dicen que te van a atacar. Estos se postran ante el territorio incapaces de mirarte a la cara. Venía a pedirte ayuda. Y venga. Futuras generaciones de nuestro pueblo recordarán tu generosidad. ¿Qué necesitas? Venga, anda. Así nos aseguramos que no nos ataque. Llega un comerciante bastante rico de Dilbad. Este acaba de llegar de una expedición y trae consigo regalos para todos los miembros de la corte. ¿Qué es esto? Nuevo miembro de la corte. Mercader de la corte. Murabi, ¿cuántos años tiene ya? 50. Prefiero poner un mercader ahí. Vale. Parecía un hombre, pero no, es una mujer. Otra, Beltrun Rimeni. ¿Cuántas Beltrun Rimeni? Ahora que Darmaquia ha terminado, ¿qué puede ser? ¿O diplomática? ¿O oradora? Diplomática. Aquí una buena, ¿no? ¿No se puede hacer fuerte? Ah, bueno, cállate. Se puede hacerlo fuera de casa. Qué bueno, ¿no? Vale. Me queda sin madera, tío. Voy a necesitar más madera. Leñadores. Que tengo muchos. Había uno de 4,7 por ahí. 4,7. Hazte más leñadores. Ay, todos leñadores. Todo leña. Vale. Depende de lo que queráis. Yo pensaba que esto iba a durar menos. Pero si acabamos con esto, sí. Si acabamos con esto, porque queréis ver finalizar la partida, ¿no, Sura? Yo en cuanto acabe con esto, meto el héroes. En cuanto acabe con esto. Lo siguiente es el héroes, del tirón. Salvo que salga el Age of Wonder y tengamos que hablar algo de él. Pero no vamos a jugar Age of Wonder en directo ahora. Si saco algo de Age of Wonder, sería en serie. Hacer un mapa en serie, que es lo que voy a hacer seguramente. Porque me han entrado ganas de jugar y seguramente cuele por ahí una. Claro, por eso, en cuanto acabe esto, yo lo meto, Sura. A ver, y tengo algún hueco para hacer algún directo, entre comillas, sorpresa, pero es que tampoco quiero meter un directo sorpresa, porque si lo meto sorpresa, a lo mejor lo meto con unas horas o con un día de antelación, no os enteráis y os perdéis el final. Con lo cual quiero mantener esta serie los martes y los jueves, para que estéis, vengáis y pues eso, sepáis que va a haber, que va a ser a esa hora ese día. Si no, es que... Por eso Baldur's Gate, como viene poca gente y tampoco lo seguís tanto, lo hago cuando puedo, porque me apetece jugarlo y todo eso, porque tampoco... Pero este juego sí que me gusta jugarlos a horas fijas, porque así os buscáis el hueco si os apetece, si podéis... Y sabéis que intento todas las semanas hacer martes y jueves, martes y jueves. Y Dios sabe que si pudiera, hacía también los miércoles, pero es que no me da la vida. Así que en cuanto acabemos esto, entramos con el héroes, ¿vale? Bueno, pues... Vamos a ver. El foso. Tesorería. La tiene sin hacer. Y... A ver...
Pues vamos a ir dejándolo ya aquí. Sí, chicos, que me he dado cuenta son ya las 10:30. Te he venido hace 20 minutos por lo menos. Pero bueno, pues seguiremos con esto. Yo creo que el siguiente directo lo acabamos. Vamos a intentar apretarlo para acabarlo. ¿Vale? Eso por un lado. Y por otro, si acabamos el martes, el jueves jugamos a héroes. ¿Vale? Eso seguro. Salvo que no pueda hacer el directo. La semana que viene, si Dios quiere, a ver si podemos. Si acabamos con Old World, el jueves hacemos directo de Heroes of Might and Magic. Un placer, sin duda. Bostero, Shura, un placer haber estado contigo. Cronos, muchas gracias por pasarte. Cef, muchísimas gracias. Antonio, muchas gracias. Ya sabes que me gusta. Seizar, que también está por aquí. Rosa, que ha estado. Muchas gracias por haberos pasado por aquí. Nachuelas y Jesús también. Muchísimas gracias por haberos pasado y haber saludado. José Luis. Y nada, si se me olvida alguien, perdonadme, ¿eh? Soy humano y bueno, ahora que sois poquitos, os saludo a todos. El día que seáis alguno más, igual se me olvida alguno. Muchas gracias, ¿eh? Vale, y nada, muy a gusto con vosotros jugando este juego y divirtiéndome, ¿eh? Así que nada, descansar, ser felices y disfrutar del fin de semana. Nos vemos la semana que viene en Old World, el martes probablemente, pero el lunes tendréis más información. Nos vemos, hasta la vista.